De la batalla a la victoria. Bienvenidos al conflicto de los siglos, o un gran conflicto según las palabras de Daniel al comenzar el capítulo 10 de su libro. La experiencia de Daniel que relata en ese capítulo significa mucho para nosotros los adventistas. Porque las dos contribuciones más sobresalientes de nuestra Iglesia a la teología cristiana son la visión del gran conflicto entre Cristo y Satanás, que se revela en forma definida en el Evangelio que Dios reveló en su santuario. Gracias al espíritu de profecía, tenemos una visión mucho más abarcante de ese gran conflicto cósmico. Ese conflicto está en la Biblia, pero muchos no han sido capaces de percibir toda su dimensión. Con la visión que Dios nos dio del gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el cielo y la tierra, donde quedó confinado el príncipe de las tinieblas, Podemos leer las historias de la Biblia en una dimensión que va mucho más allá de lo que vemos en los conflictos humanos que tenemos. Como personas, familias, iglesias, sus sociedades, naciones e imperios, estamos inmersos en una batalla espiritual que no podemos evitar, sea que lo sepamos o no. Y es importante que comprendamos la naturaleza de ese conflicto para poder entender lo que a menudo nos pasa, a quién recurrir por protección y cómo ponernos del lado vencedor. La dieta de Daniel aparece aquí de nuevo, mencionada en los 70 años de cautiverio. Daniel se aflige. Ahora por tres semanas, esta vez no por no entender la palabra o la visión, sino por captar la tremenda confrontación entre los ángeles buenos y malos en relación con las decisiones de los reyes paganos que afectaban a su pueblo. En esas tres semanas no comió ningún manjar especial, ni carne, ni tomó vino. Versículo 2. Algunos se han preguntado si en verdad Daniel comía carne y tomaba vino, ya que rechazó todo eso de la mesa del rey cuando llegó a Babilonia. Helena de Juárez escribió lo siguiente con respecto a la costumbre de Daniel y sus compañeros en Jerusalén antes de ser llevado cautivo a Babilonia. Ellos decidieron, escribió que siendo que la carne no había formado parte de su dieta en el pasado, tampoco debía formar parte de su dieta en el futuro. Y que como el vino estaba prohibido para todo el que se comprometiese en el servicio de Dios, determinaron que no participarían de él tampoco. La suerte de los hijos de Aarón se les había presentado y sabían que el uso de vino confundiría sus sentidos que la indulgencia en el apetito iba a oscurecer los poderes de discernimiento. Esas especificaciones se registraron en la historia de los hijos de Israel como una amonestación a todo joven para que evitasen todas las costumbres, prácticas e indulgencias que podían de alguna manera deshonrar a Dios. Esta declaración con respecto al vino Está clara. Eso no significa que una vez establecido en Babilonia, sin depender de la mesa del rey, Daniel no tomase vino en buenas condiciones sin fermentar. Pero, ¿qué podemos decir con respecto a la carne frente a un texto que dice que no probó carne ni vino por tres semanas, lo que sugiere que al menos comía carne de vez en cuando? ¿Habrá practicado una dieta sin ningún tipo de carne en Jerusalén? Parece difícil extraer una conclusión tal, porque Dios había permitido comer las carnes limpias y prohibido las carnes impuras, Levítico 11. Además, Dios requirió también en su ley ritual que los sacerdotes comiesen los sacrificios por los pecados y participasen en el templo junto con el pueblo de un buen asado con la carne de los sacrificios de paz. Esto era tan cierto en Jerusalén como cuando vivían junto al tabernáculo del desierto, cuando Dios les dio el maná. Después de estudiar todas las citas de Elena de Huay sobre la carne, encuentro diferentes opciones para explicar esta aparente incongruencia. Primero, que en sus días, cuando Texas todavía no pertenecía a Estados Unidos, la carne que más se comía en el norte era la inmunda de puercos. No existían camiones frigoríficos para transportar la carne vacuna del sur y las que llegaban al norte eran simplemente animales muertos. Por meat, carne. Solía entenderse mayormente carne de puerco, por beef, carne vacuna. Esa diferencia se mantiene en muchos lugares hasta hoy. Si van a un buffet y ven meat, casi seguro se tratará de carne porcina, pero si ven beef, se tratará de carne vacuna. Así, cuando Elena de Huay dice que la carne, meat, no formaba parte de la dieta de Daniel antes, se está refiriendo a las carnes inmundas que había en la mesa del rey y más aún a carnes sacrificadas a los ídolos cuya sangre no había sido derramada como lo requería la ley levítica. Leamos bajo este contexto la siguiente cita aclaratoria. En la carne provista por la mesa del rey había carne de cerdo y otras carnes declaradas impuras por, ley, por la ley dada a Moisés. Otra declaración. Como verdaderos hebreos, no podían comer la carne ni beber el vino. Según las ideas religiosas del día, este acto consagraba todo a los dioses paganos. Daniel y sus tres compañeros pensaron que si ellos no debían en efecto participar de la generosidad del rey, un mero pretexto de comer el alimento y beber el vino donde se practicaba tal idolatría constituiría una negación de su fe. Hacer esto los implicaría con el paganismo y deshonrarían la ley de Dios. Tengamos en cuenta que ni en el desierto donde Dios les dio alimento preparado para los ángeles, ni en toda su historia, la carne constituyó la base de la alimentación de su pueblo. Las declaraciones más fuertes que ella tuvo contra la carne se dieron en el contexto de pastores cuya dieta era carnívora, en donde la carne era el plato regular y eran carnívoro dependientes. En contextos así, un corte radical era necesario hasta que pudiesen liberarse de esa dicción. Y recordemos que en un principio la lucha no era contra todo tipo de carne, sino mayormente contra la carne de cerdo. La siguiente cita que escribió Elena de Huay cuando ya había entrado en la década de los 60, parece corresponder a esa manera de entender el vegetarianismo que tanto ella como los adventistas en general practicaban. En esa cita vemos que consideraba como vegetarianos a los adventistas que comían moderadamente carne sin que fuese su plato principal. El decir que de todas maneras eran vegetarianos era lo mismo que decir que la base de su alimentación no era la carne. He aquí la cita. Como denominación, nos consideramos en el sentido más completo abstemios en el uso de licores espirituosos, vino, cerveza, sidra y también tabaco y todos los narcóticos y somos obreros sinceros en la causa de la temperancia. Todos somos vegetarianos muchos absteniéndose totalmente del uso de alimento de carne, mientras que otros la usan solo en el grado más moderado. Lo escribió en 1894. Esto está en armonía con lo que ella practicó aún 11 años después, bien entrada en su séptima década, donde hay registros de que comió pescado. Por eso su nieto Arturo White, en su obra biográfica Monumental, concluyó que en sus días, Jaime y Elena de White, después de aceptar la reforma pro-salud, fueron vegetarianos. Pero esto no les impidió comer algo de carne ocasionalmente, especialmente cuando no estuviesen fácilmente disponibles artículos sin carne. Elena de Huay dio un paso positivo en Australia en 1896 y desde ese tiempo en adelante no apareció más carne en su mesa. Esto pronto incluyó pescado y pollo. Cuando tenemos en cuenta precisamente lo que Elena de Huay comió y verificamos si eso correspondió al cuerpo principal de sus enseñanzas, deben tenerse en cuenta debemos tener en cuenta el tiempo, lugar, circunstancias y alimentos que tuvo disponibles. El lector debe recordar que no había refrigeración fácil y simple, tampoco había desayunos de cereales con proteínas vegetales que existen bien hoy. Esto no significa que la dieta del Edén no fuese la mejor, y Daniel la conocía, sin duda. Esa dieta que Dios dio a nuestros primeros padres, según lo establece claramente el Génesis. Ante una situación tal en la corte pagana donde le tocó vivir, puede haber recurrido a esa dieta para mantener sus sentidos espirituales bien despiertos y no dejarse arrastrar por la ola de mundanalidad que le tocaba vivir. Por lo tanto, su ejemplo sirve especialmente para hoy, cuando la condición de las carnes con todas las pestes que afectan a los animales requiere mayor prudencia a la hora de decidir comer o no comer carne. Estando a las puertas de la eternidad, de vivir en el nuevo Edén, donde no habrá más muerte ni siquiera de animales, es nuestro deber y privilegio exhortar a prepararnos para morar con los ángeles de Dios. Veamos ahora la visión del varón vestido de lino. Cuando yo tenía 14 años, le pedí a Dios que me llamase para ser profeta. Quería poder ver a Jesús y hablar con los ángeles. Pero no tenía una idea clara sobre el papel de los profetas y cuán difícil es ser profeta. De manera que hoy no sé si agradecer a Dios por no haber respondido a esa oración. A veces, como en el caso de Daniel en su última visión, se debilitó y cayó al suelo semidesmayado cuando un varón vestido de lino simple, en hebreo la palabra es Bad, se le apareció en visión. La figura de ese ser celestial fue tan imponente que, aunque no vieron al varón vestido de lino, los que estaban con él se espantaron. Y huyeron. Esto nos hace recordar la visión que tuvo Saulo de Tarso en su camino a Damasco. Relató Pablo después, Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que hablaba conmigo. Hechos 22:9. ¿Cuántas veces pasa eso en nuestra vida? La gente capta que somos diferentes, pero no puede entender la razón. Y aunque muchos puedan admirar la clase de vida distinta que tenemos, solo la entienden realmente los que se convierten al Señor. Daniel ve al personaje favorito de sus profecías vestido con la misma textura del sumo sacerdote en el día de la expiación. En efecto, durante el año los sacerdotes usaban túnicas de lino fino para oficiar en el templo. Éxodo 28:39. La palabra hebrea es shesh. Sobre esas ropas inferiores el sumo sacerdote se ponía sus ropas superiores cada vez que entraba al santuario. Éxodo 28:35. Pero en el día de la expiación antes de ponerse las prendas superiores exclusivas suyas, el sumo sacerdote se ponía sus cuatro prendas inferiores, ahora todas de lino simple, la palabra en hebreo es bad, Levítico 16, 4. Llama la atención de que los sacerdotes que debían quitar las cenizas del altar exterior fuera del campamento usasen también Ropas interiores de lino simple. Levítico 6:10. En otras palabras, las ropas de lino simple se usaban para quitar las cenizas y las impurezas del templo. Podemos ver Levítico 16, versículos 23 al 24. Daniel ve además que el varón que vio en visión tenía un cinto de oro. Sobre sus ropas inferiores, el sumo sacerdote se ponía sus ropas superiores que incluían un cinto de oro, Éxodo 28.8. Además, el futuro sacerdote del nuevo pacto iba a ser rey también, lo que podría implicar con ese cinto de oro una proyección más abarcante de su obra futura a favor de su pueblo. Daniel ve de nuevo al varón vestido de lino simple, bad en hebreo, al concluir la visión en el tiempo del fin. Capítulo 12, versículo 5 al 9. Así vemos de nuevo que ese ser celestial que Daniel vio en el capítulo 8 a quien llamó príncipe del ejército es el mismo personaje celestial. En efecto, posee un tamid o ministerio sacerdotal de intercesión continua en su templo del cielo, como vimos en el capítulo 8. Cuando la visión llega a su clímax, ese sacerdote del cielo se viste con las ropas del día de la expiación. Con ese ropaje le está dando a entender de nuevo al profeta que en ese tiempo final el santuario celestial va a ser purificado. Entonces el ángel Gabriel interviene, le restaura el vigor al profeta y vuelve a decirle que él es muy amado en el cielo por interesarse en los mensajes proféticos que Dios le estaba dando para su pueblo y para el tiempo final. Le revela además las batallas espirituales que se dan entre los ángeles del bien y del mal para influenciar la mente de los monarcas. Esas batallas son tan intensas que en determinado momento tuvo que venir Miguel, uno de los principales príncipes que dio Daniel, pero que es superior a Gabriel y es el verdadero príncipe de su pueblo, como se ve en el capítulo 12, que estudiaremos en la última semana de este trimestre. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia, para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante tres semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara, el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia, Daniel 10, versículo 13. Todo lo que podía hacer el cielo en favor de Dios, del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos siete años y medio. Leamos otras declaraciones del espíritu de profecía en relación con las luchas entre los ángeles buenos y los ángeles malos en su esfuerzo por influenciar las mentes humanas. Es terrible la lucha que se produce entre las fuerzas del bien y del mal en los centros importantes donde los mensajeros de la verdad están llamados a trabajar. No tenemos lucha contra sangre y carne, declara Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, Efesios 6:12. Hasta el fin. Habrá un conflicto entre la iglesia de Dios y los que están bajo el dominio de los ángeles malos. Otra declaración. Hay una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Entre los ángeles leales y los desleales, Cristo y Satanás no están en armonía y nunca lo estarán. En cada época, la iglesia verdadera de Dios debió emprender una guerra decidida contra las agencias satánicas. Hasta que el conflicto no termine, la lucha continuará entre los ángeles malos y la gente malvada por un lado y los ángeles y verdaderos creyentes por el otro. En las huestes del mal hay desavenencia y discordia. Pero todos se alían con firmeza en su lucha contra el cielo. Su único objetivo es desacreditar a Dios, y su gran número los lleva a acariciar la esperanza de que serán capaces de destronar al Omnipotente. Debiéramos recordar siempre que las agencias invisibles están en actividad, tanto las malas como las buenas para apoderarse del control de la mente. Actúan invisiblemente, pero con un poder eficaz. Los ángeles buenos son espíritus ministradores que ejercen una influencia celestial sobre el corazón y la mente, mientras que el gran adversario de las almas, el diablo y sus ángeles, están continuamente trabajando para lograr nuestra destrucción. Los buenos ángeles, sigue diciendo el espíritu de profecía, son espíritus ministradores que ejercen una influencia celestial sobre el corazón y la mente, mientras que el gran adversario de las almas, el diablo y sus ángeles, están continuamente trabajando para lograr nuestra ruina, nuestra destrucción. No durmamos, porque todo el que duerme en un campo de batalla, se encontrará con los perdidos. En su última lucha desesperada, los ángeles malos reúnen al mundo para la última batalla, el Armagedón. En ese contexto el Señor nos dice en el Apocalipsis, miren que vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas no sea que ande desnudo y vean su vergüenza apocalipsis dieciséis quince que así sea amén